El moviment animalista a Barcelona ha encapçalat per primera vegada una iniciativa ciutadana amb el nom de Zoo21. Zoo21 és una plataforma per la reconversió de tots els zoològics del món, començant pel de Barcelona, que es basi en un centre d'investigació i de recuperació d'animals i no en un centre d'exposició. Zoo21 es una plataforma ciudadana compuesta por gente que venimos de muchos sectores sociales diferentes, activismo, academia, sociedad civil organizada, y nace como consecuencia de haber descubierto cómo funcionan los zoológicos. Hicimos hace muchos años, 10 años, una campaña por una elefanta que se llama Susi, que está dentro del Zoo de Barcelona. Esa campaña salió mal, no pudimos conseguir el objetivo, que era trasladarla a un santuario. Y a partir de ahí empezamos a descubrir que el problema no era la elefanta, el problema era todo el zoológico, y que el problema no era este zoológico, el problema eran los zoológicos como concepto general. Por eso pusimos en marcha un proyecto para su reconversión. ¿Cuánto tiempo necesitasteis para empezar esta iniciativa y si ya se ha empezado a trabajar en ella? Efectivamente, Zoo21 llevó a cabo la primera iniciativa ciudadana de la ciudad de Barcelona, un recurso de democracia participativa para el que hemos recogido una serie de firmas, y eso comienza un proceso de tramitación. Esa tramitación está en su penúltima fase, digamos. Si todo va bien, en el último pleno de este mandato se estaría aprobando la iniciativa ciudadana Zoo21 y estaríamos hablando de que el primer zoológico del mundo en entrar en la lógica del siglo XXI sería el zoológico de Barcelona. Para que lo entienda la gente, ¿cómo va a quedar el Zoo de Barcelona después de llevarse a cabo la iniciativa que plantea Zoo21? Los grandes cambios no van a verse hasta dentro de décadas. Zoo21 plantea un zoológico hacia afuera, un zoológico donde nuestros científicos de la ciudad de Barcelona vayan a los territorios a poder ver de qué manera encontramos estrategias para proteger los hábitats, donde la conservación de los animales se haga allí y donde el dinero de la gente que visita el zoológico acabe justamente devolviéndole a la naturaleza lo que los zoológicos le han quitado. El zoo dice que hace conservación, pero sin embargo reproduce unos animales que nunca van a entrar en el entorno natural. De los más de 2.500 animales que hay en el zoológico en este momento, unos 15 entrarán en un entorno natural el año entrante. Realmente hay un problema, digamos, de asociación entre lo que dice y lo que hace. El hecho de poder hacer cambios de corto plazo realmente es algo que Zoo21 tiene descartado. Lo que podremos hacer a corto plazo es hacer prevención para que no sigan naciendo animales que son indeseados por los zoológicos y que los matan o que los trasladan. ¿Por qué Zoo21 no pide el cierre definitivo del Zoo de Barcelona? Los animales que están adentro del zoológico no tendrían dónde ir. La segunda cuestión tiene que ver particularmente con tener una instalación en la ciudad de Barcelona que nos serviría para asistir a animales que hoy día no sabemos cómo asistir. El problema es que detrás del cierre de un zoológico hay miles de animales que no tienen dónde ir y que acaban, en el mejor de los casos, en otro zoológico. Por eso Zoo21 también plantea un proceso de reconversión. No decimos que este zoológico sea especialmente malo, todos los zoológicos son así, porque todos nacen de una lógica colonialista y mercantilista de la vida animal, y eso hay que romperlo por completo, hay que destrozarlo. Pero para uno hacer cambios tiene que reconocer que está equivocado, y este zoológico todavía no lo reconoce.